vísceras tibias y tus ojos malditos. Evoqué con mis dientes rojos sacrilegios, hundido en tu carne medio opulentos mitos. Nada en tus aceites, un mar exquisito. ¡Prende las balizas, cornudo! ¡Qué mierda! ¿A quién le dijiste cornudo? ¿Por qué? ¿Viene algún otro contigo? ¿Qué tenés que andar insultando? Baja eso, guapo, hijo de puta. Está loco, si no sabes manejar, jodete. ¿No sabes que tenés que prender las palizas? Pelotudo. ¿Y por eso tenés que andar relajando? Dale, bajá, bajá, cagón, dale. Pero si bajo te tengo que cagar a piña, cornudo. O si no, enseñarte a manejar. Dale, acá estoy. Dale, putea si no aguantás. Vení, baja. Dale. Voy a poner la escuela de manejo para cornudos. Academia de choferes Vlad Tepes. Aprenda a manejar mientras su mujer lo caga. ¿Y vos qué sabés si yo soy cornudo, putito? Estás cagado, putito. Ah, sí, mirá cómo tiemblo. Dale, guarda eso si no querés que te lo metan al culo. Quédate quieto, te quemo. Dale, tirá, tirá. Si lo que vos querés es ir 30 años en cana para que te hagan el orto todos los días. Además de cornudo, puto. Dale, larga eso y peleamos la mano, cabrón. ¡No te acerques! Sabía que me ibas a tirar, Kid. Y ya te voy diciendo que soy cana. Pero no es eso lo que te tiene que preocupar. Infeliz. Hola. Hola. ¿Quién habla? No se escucha bien. Hable más fuerte. Anda a cagar. Hola. Hola. ¿Qué mierda es? Contestá. Mirá que tengo captor, pelotudo. Ya te cagué, hijo de puta. Jorge, ¿sos vos? Me están jodiendo bien, hijo de puta.
¿Estás con Alfredo? No me rompas más los huevos que estoy mirando una película. Estoy escuchando. Ah, Iván, no respetas nada. ¿Sabés que no me gusta esta cagada? Alfredo, acá mando yo. Si no te gusta, andate. Andate a escuchar el coro, andate para tu casa. No respetas nada. Me dijiste que estaba por venir el padre Lorenzo y pones estos temas ante iglesia. Vos sabés que el padre Lorenzo es muchísimo menos fanático que vos. Yo no sé a quién saliste tan chupacillo. Aparte vos ya sabés lo que yo soy propino. La única iglesia que ilumina es la que abre. ¿Vos te vas a la mierda? Mirá que sos un verdadero hijo de puta, ¿eh? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Yo llego y vos te vas? Sí, discúlpeme, padre, pero acabo de discutir con mi viejo y si no me quedaba con gusto. Tu viejo es un tipo muy especial. Yo lo quiero un montón, pero tenemos nuestras diferencias también. Con los demás es bárbaro. Conmigo es imbancable. Qué lástima que no te quedas. Sí, discúlpeme, pero voy para el barrio. Ahora, le digo que lo estuvimos esperando un buen rato, padre. Usted es morón, ¿eh?
Más bien de Almagro, soy argentino pero de Almagro. Lo que pasa es que había ido al cine y la película terminó más tarde de lo que pensaba. Ah, está bien. ¿Y ese maletín? Cosas para tu padre que me pidió que no hablara con nadie, ¿no te enojas? No, por favor. ¿Qué fue ver, padre? Vos sabés que a mí me gusta mucho Tarantino, por eso fui a ver Kill Bill 2. ¿Y qué le pareció? Una verdadera mierda, digo. La primera se bancaba, pero esta es un desastre. Ahora, tu hijo ya debe estar bufando. ¿Te enojas si lo hablamos otro día en la parroquia? No, por favor. Pasa un día de estos y charlamos con tranquilidad. Me parece perfecto. Chao, nos vemos. Hasta luego. ¿Cómo le va, padre? Lleva siendo hora que llegara, ¿eh? Perdón, hermano. Le decía a tu hijo que fui a ver Kill Bill 2 y terminó más tarde de lo que pensaba. Dice que está buena, ¿no? No, hermano, no. Una porquería. La primera toda de acción, esta toda de charla. Hubiera hecho una de 3 horas, le salió un clásico, pero así no pasa nada. ¿No me han dicho que estaba buena? Buena hasta Uma Thurman, que Dios me perdone. Pero claro, fue el instrumento que usó Satán. ¿Para qué, padre? Para liquidar el talento de Tarantino. Se ve que la calentura sexual le hizo polvo el cerebro. Cosa ridícula, al final hay una hija. Parece una comedia de Hollywood. Por los clavos de Cristo, una cosa espantosa. Y para colmo, está el paso cañazo, lo mata a Bill, así Uma queda para él. ¿Para quién, padre? Para Tarantino. Es evidente, ¿no le diste la nota a la Ronnie Stone? Ah, sí, sí, cierto. Pero no se caliente, padre. ¿Qué toma? ¿Un cafecito, una Coca-Cola, un bajolé? Una Coca Light con un chorrito de whisky. Enseguida se lo traigo. Inspector Tepe, de homicidio, señora. ¿Quiere un café? No, no, solamente voy a esperar un minuto. Quiero echar un vistazo, solo por las dudas. Ahí está el patio donde lo encontré, pobrecito. Pase si quiere. No se preocupe, señora. No quiero romper su herida. Solo un vistazo al dormitorio de su hijo y nada más. Sí, como no, es el que está acá al lado del baño. No, no se preocupe. Yo trabajo guiándome por mi instinto. No tengo un método de trabajo muy ortodoxo. Bueno, no le robo más tiempo. Ha sido usted muy amable. Lamento mucho su pérdida. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa que necesite de más está decirle. Ah, sí, casi me olvido. Me llevo esta cinta de video. ¿Le será útil? Por supuesto, es una película de Mario Salieri que no conseguía por ningún lado. Bueno, por favor, cualquier cosa que sepa, por favor, le pido. No se preocupe, señora. Muchas gracias. A propósito, ¿cómo me dijo que se llamaba usted? Mi nombre es Tepes. Vlad Tepes. No es común, es de origen rumano. Ah, una última cosa. ¿Recuerda algo que le llamara la atención durante el entierro? No. Creo que no. Ah, sí. ¿Llamó la atención que Jorge y Alfredo, que eran sus amigos de toda la vida, no fueron al entierro? Estuvieron durante el velatorio acompañándome, pero no fueron al cementerio. Bien, esos muchachos, Jorge y Alberto. Alfredo. Eso. Jorge y Alfredo. ¿Son del barrio? ¿Sabes sus apellidos? Sí, siempre vivieron acá en la Mondiola. Se criaron juntos. Son Jorge Romero y Alfredo Helsing. Muchas gracias.
Negreira, al fin te encuentro. ¿Dónde estás? ¿En Fergus? Ah, estoy acá a la vuelta. Aguantame que voy por ahí. ¿Loco? ¿Estabas desaparecido? Te anduve buscando por todas las whiskerías y putecos y no te encontré. ¿Qué pasa? ¿No coges más? Andá a lavarte el orto. ¿No preguntaron por mí las chicas? Más bien, estaban como desesperadas. ¡Ay! Hace tanto que no viene. Decile que lo estamos esperando. Estaban como locas las putas, negro. Se ve que las abanicás bien, ¿eh? Andá a cagar. Bueno, me imagino que no me llamaste para hablar de putas. Porque vos sos tan miserable que no gastas ni en eso. Preferí hacerte la paja. Bueno, hablando en serio, tengo un caso de asesinato. Acá a la vuelta, en el edificio de Yeta, mataron a un tipo. Recién vengo de hablar con la madre. ¿Y cómo está? ¿Cómo está quién? La madre. ¿Cómo va a estar? Hecha mierda, imagínate. No, ¿cómo está de buena? Para, negro, ¿querés laburar o no? Si me vas a interrumpir a cada rato con pelotudeces, llamo a otro y te vas a cagar. Bueno, no te pongas así. Está muy susceptible últimamente. Hola. Hola, ¿qué tal? No, mira, tráeme un chivito al pan, bien jugoso, con lechuga, tomate, mayonesa y hongos, ponele si tenés. ¿Ajo y perejil? No, no, gracias. Y no te olvides, que esté bien jugoso, por favor. ¿Y para tomar? No, no, tráeme un vaso que tomo cerveza acá con el amigo. Lo que quiero que averigües es en qué andan unos tales Alfredo Helsing y Jorge Romero. Eran los mejores amigos del muerto. Me dijo la madre que le llamó la atención que el día del entierro no fue ninguno de los dos. Ahí apareció una pelota chiquita de fútbol al lado del cadáver, pinchada y atravesada por la mecha de un taladro. Creo que tengo una pista con eso. Pero mejor movete vos también por tu lado. Bueno, muchas gracias. Ah, traemos otra cerveza. Bueno. Lo que te pido es que tengas cuidado. Este asunto me huele muy mal. No te regales. ¿Vas a trabajar con alguien? No, solo. Gracias, che. Escuchame una cosa, ¿tenés chumbo? No, no uso. Toma. ¿Qué me viste pinta? ¿De Christopher Lee? Mirá que no soy escaramanga. No, escaramongo sos vos. Dale, llévate esa pistola que te hace juego con todas esas porquerías que vos usás. Epa, che, no te metas con mi billutería, ¿eh? ¿Me traes la cuenta? Yo pongo la propina. Ya me cagó esto. Está bien así. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, negro, nos vemos dentro de un par de días en un boliche de por acá a la vuelta. Bueno, ¿te parece bien hasta acá? Ni loco voy a un boliche con ese nombre. Bueno, entonces el 10. Muchísimo menos, mira, prefiero la estaca. ¿Dónde queda? Queda por esta... Qué horrible lo que pasó. Y nadie sabe quién pudo haber sido. Y nosotros que lo jodíamos. Viste que últimamente se lo notaba preocupado. Otra cosa, ¿por qué me dijiste de venir hoy y no el día del entierro? Así estamos más tranquilos. Además estuve rezando y tengo un presentimiento. No sé. Dejate de joder con Dios y todas esas pavadas. Esto fue un asesinato común y corriente. A lo sumo será un pirado con el fútbol. ¿Viste que encontraron una pelotita con una mecha clavada? Puede ser. Tendríamos que revisar diarios viejos para ver si ya pasó algo así, ¿no? Che, ¿y tu viejo sigue tan esotérico como siempre? ¿Iván? Sí, ¿tu viejo? Ah, no sabes.
vio en la casa de un amigo una película de vampiros de Carpenter y ahora ha venido, como él dice, por todas partes. Yo la vi, está muy buena. Deja, es una mierda. Aparte me dijeron que se tira contra la iglesia. Yo no la vi. Pero si vos pensás eso, estás tan loco como mi viejo. Para, no seas intolerante. Me gustó la película, pero nada más. ¿Vos sos fanático religioso? Bárbaro. ¿Tu viejo cree en pelotudeces? Bárbaro. Yo no creo en nada, así que no te hagas el loquito conmigo. Bueno, está bien, perdoná. Pero no es así, Jorge. Sabes que todo proviene de Dios. Y el que diga que no, está mintiendo. Amén, che. Mirá que sos pelotudo. Tómame el pelo nomás. Y después no te quejes. Seguí negando a Dios y sabes cómo te va a ir. Bueno, me voy a fijar en los diarios viejos y cualquier cosa te aviso, ¿está? Bueno, fíjate bien, acordate lo de la relación con el fútbol. Si ves a tu viejo, mandale saludos. Si lo veo, le mando. Porque el otro día nos peleamos y no lo vi más. Bueno, nos vemos de noche después del partido en lo de Arturo. ¿Te arrimo a algún lado? No, gracias. Voy para el barrio acá nomás. Tepes. Tepes, contestá. Soy yo, Negreira. Nos vemos esta noche en la estaca. Creo que tengo algo. ¡Vos me chocaste a mí! ¿No ves que vengo corriendo? Peor todavía. Negro que camina sospechoso. Negro que corre culpable. ¿Qué te pasa? ¡Vení a pelear, negro maricón! ¿Qué haces, Negreira? ¿Viste un fantasma? ¿Tenés una cara de cagazo? Deja, más o menos. No me está gustando nada este asunto. Pará, pará. Hace un rato me dejaste un mensaje y estaba todo bien. ¿Qué pasó ahora? No. Te quería ver para decirte que los amigos muertos no tienen nada que ver. Son dos palos. Me di cuenta en el cementerio cuando lo seguí. El problema fue cuando me iba. Tiene figuras fantasmagóricas. Para decirle, ¿eh? ¿Y qué hiciste? No sé. De repente como que yo lo vi y me apareció al lado. Debo reconocer que caí bastante. Y salí como solete. No puede creer que estuviera corriendo. Pará, negro, una vez que te pido algo y rajás como una rata. Pará, estás hablando en serio. Vos tenés que ser medio enfermo. Me gusta que me peguen, me peleen contra una pared, igual. Pero esto no me está gustando nada. Te debo mucho, no te quiero fallar, pero me parece que en este caso no lo dejo. O sea, malo, Negreira. No me podés dejar en banda. Acordate que tenemos un pacto. Gracias a mí zafaste de la mafia esa, te espadrinaron por otro lado de tu jefe. Pero yo no era jefe. Dejá, negro, lo tuyo era más lamentable. Hacías todo el trabajo sucio. El jefe si quería contrataba a un abogado y zafaba. Por eso lo tuvimos que matar. Vos me ayudaste y gracias a eso salvaste el pellejo, negro desagradecido.
Y sí, porque te podía ser útil. ¿Dónde vas a conseguir un verdugo tan implacable y fiel como yo? Ah, sí, un fiel bárbaro. Ante la mínima dificultad, la te querés borrar. Dejate yo para que labure para vos, no soy boleta. ¿Qué decís, Negreira? ¿Que si no trabajaras para mí yo te mato? Sí, sí. Me extraña que pienses eso de mí, Negreira, En todo caso te mandaría a matar. Andá cagada. Ahora que estaba hablando de mi viejo laburo, tengo una anécdota que nunca te conté. Resulta que un día... Negreira, este hijo de puta se quiso propasar con la mujer del trompa. Dice el jefe que le rompas bien el culo, que te lo garches bien así aprende. Por favor, Negreira, no me viole, mire. La mujer me afiló, yo no sabía que era casada, pero mire, tengo plata, mire. Le doy esto, le doy más, después yo digo que usted... Me violó, pero por favor, se lo suplico, no me viole. Negreira, este hijo de puta quiso robarle plata al jefe. Dice que le corte las dos manos, así no roba más. Y que le rompa las piernas también, que se arrastre como un gusano. Venimos enseguida, Negreira. Este boca floja estuvo batiendo cosas de la organización. Dice el jefe que le cortes la lengua, así no habla más. Ah, y de paso cortarle las orejas, así aprende. Bueno, Negreira, nos vamos a trabajar. Señor Negreira, Negreira. Solo, no lo tome a mal, solo para hacerle acordar. Yo era el del culo. Qué patético. ¿Y vos qué hiciste, negro degenerado? Hola. María, ¿cómo andás? No me digas que tenía terapia hoy. ¿Qué? Pará un poquito, aguantá que voy para ahí. ¿Qué pasa? María, mi psicóloga, no sé, se me siento ruidos en la casa, parece que hay alguien extraño. Me voy hasta ahí. No, me voy solo. Otro día me seguiré la historia. ¿Cómo se nota que estás comiendo ahí, eh? Ah, y pagamos porque no tengo guita, ¿eh? ¡Otra vez! Chao, nos vemos.
Lorenzo. Traba ahora y sale Zanetti. Con mucha fuerza Zanetti se va para el gol. Terminará el gol esto. A ver Zanetti. Viene para ahí, Radeli. Pobre mujer, está hecha paté. Desde que murió Arturo no sale de la casa. Sí, está hecha mierda. Lo único que hace es dar lástima, pobre. Y no sé si te diste cuenta que le está dando el trago. ¿Viste el aliento? Sí, más bien. Se debe estar tomando todo el Jack Daniel que le da de Arturo. Ja, no seas mal. ¿Y? ¿Averiguaste algo? ¿Te fijaste en los diarios? Sí, hace un año internaron a un loco en el Musto. Un loco joven. Que estaba tan obsesionado con los partidos que cuando Peñarol jugó un amistoso de verano contra un cuadro porteño, de esos de media tabla para abajo, al terminar el partido hirió un línea porque le anuló un gol a los visitantes. O sea que el tipo simpatiza con los porteños. O es un tipo normal como yo. Odia a los mayas.
100 mangos de súper. Sí, Jorge, pero ¿te parece ser tan fanático? Lo que pasa es que el bolso es lo más grande que hay. ¿Sabés que no me gusta el fútbol, eh? Pero te gusta el cine. Deberías saber que en el 80, cuando salimos campeones de América, nos basamos en una película de Hitchcock. ¿Qué película? Intriga Internacional. Anda a cagar. Hola, Alfredo. Habla Jorge. Ah, ¿qué hacemos? Tengo novedades. ¿Del loco del Musto? Sí, en realidad todavía no, pero me están por mandar la historia clínica del Pinta. Quedaron en que me la mandaban hoy. Ajá, ¿y cómo conseguiste eso? Primero fui al Musto, hablé con los doctores y no me dieron bola. Tuve que tirarle unos mangos a un enfermero y me dio la dirección de la psicóloga del Pinta. ¿Vos sabés que vive a 3 cuadras de lo de Arturo? Macanuda la tipa. Medio me la cargué y quedamos en salir un día de estos. Me dijo que la historia me la mandaba hoy sin falta. Bueno, ni bien llegué eso, llamame y voy para ahí, ¿tá? Pará que tocan timbre. Debe ser el cartero que trae los papeles. Tené cuidado. ¿Cómo sabés que es el cartero? Porque llamó 2 veces. Anda, boludo. Tené ojo. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Un abrazo. Ah, gracias. Tengo al imbécil de tu amigo. Si querés volver a verlo, anda esta noche al caserón de Mendevil, ahí en la Ciudad Vieja. Ah, y anda solo. Y no se te ocurra hacerte el héroe. Mira que te voy a estar esperando. ¿Policía? Sí, era por una emergencia. Es un secuestro acá en la Mundiola. ¿Viniste solo? Sí, sí, quédate tranquilo. Hubo un tiempo en que los vampiros eran algo tan común como la hierba en los prados o los granos de trigo. Su imperio era la noche y se mezclaban con los mortales. ¿Y eso qué es? Es una vieja narración popular rumana. Es una estupidez. Igual ya nadie la recuerda, ya no la cantan. Papá, vengo a hablar por algo en serio. Vos no me tomás en serio. Siempre te he dicho que los vampiros existen. Hay testimonios de científicos, de clérigos. Ta, eso lo discutimos otro día. Vos que me decís que no te escucho, que no te doy bola. Estoy desesperado, no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? Decime. Secuestraron a Jorge. Pa, no jodas, qué cagada. ¿Cuándo? Hoy de mediodía. Pobre, la última vez que lo vi te había mandado saludo. Yo me enteré de tu otro amigo, por el diario. ¿Cómo era que se llamaba? Arturo. Ese. Pero, ¿te parece que esto tendrá alguna relación? No sé, es muy raro, papá. Estábamos siguiendo la pista de un pirado por el fútbol cuando... Pará un pedacito. Vos sabés que en esta casa está prohibido hablar de fútbol. Está bien, disculpa.
Lo que pasa es que el asesino dejaba una pelotita como distintivo y como mira, si tanto le gusta el fútbol, debe ser un mongólico de ahí, de la Mondiola. No sé si será del barrio, pero escucha, antes de venir para acá hablé con la policía, porque había estado hablando con Jorge, cuando hablaba con él, sonó el timbre, alguien lo atacó, y le sacó el teléfono y me dijo que fuera hoy de noche al caserón de los Mendevil en la Ciudad Vieja. ¿Dónde queda? En Buenos Aires, casi 33. ¿Y a qué hora te dijo? No me dijo ahora, me dijo que vaya solo y hoy de noche. ¿Vos para qué llamaste a los médicos? No sé, me asusté. Me dijeron que iban a mandar a un tipo, a alguien hoy de noche, pero viste cómo son, no me dieron mucha cuenta. Cambiando de tema, ¿cómo lo atacó? ¿Dejó entrar a cualquiera? Mirá, cuando estábamos hablando, sonó el timbre, y bueno, ahí sentí unos golpes, alguien lo atacó, y ahí me dijo que fuera hoy de noche, al caserón. Y entonces recorriste a papá, ¿eh? Vuelvo vencido a la casita de los viejos. No, antes pasé por lo de Jorge y encontré esto. ¿Qué es eso? Esto es el informe con la historia psíquica del supuesto asesino. Cuando llegué se ve que lo había dejado tirado en la entrada. ¿Querés leerlo? No hace falta, ya sé que el asesino es un vampiro. No, esto es muy fuerte. Pensé que habías cambiado. Gracias por tu tiempo, Iván. ¡Alfredo! ¡Llevo un ajo! Argentino de nacimiento, su madre fallece en el parto. A temprana edad, se afincó en nuestro país cuando su padre, un uruguayo de dudosa honradez, logró su tenencia. Ya en el fin de su niñez, el asesinato de su padre lo marcó para siempre, explicándole su carácter ultraviolento y su desmedida afición al club de sus amores, el sufrido Banfield, club en el que militó su padre en su juventud. Tras la muerte de su padre, es internado en el INAME, del que huye varias veces. A los 23 años, luego de vivir por 5 años en Argentina, vuelve al Uruguay. Cuando retorna, protagoniza un incidente al atacar un línea en un partido amistoso en el Estadio Francini, luego del cual es internado en el minuto del que se fuga desconociéndose a la fecha de su paradero.
ser. ¿Qué es el negro? ¿Lo conoces? Es el hijo, boludo. ¿El hijo de quién? El hijo de mi jefe. ¿Eh? ¿No lo mataste? Negro cajero, ¿te puedo creer? Y no, acordate ese día. Negro, ¿estás seguro con el guardaespaldas? No, no, a esta hora siempre estás solo. Bueno, empezó tu bautismo. Dale, entra una vez y me vas a cagar. Pará, hermano. Voy a cagar al tipo que me había todos estos años. Soy una mierda. Y el color ya lo tenés. Dale. ¿Sí, quién es? Soy yo, Negreira. Pasá. ¿Y Negreira? ¿A cuántos torturaste hoy? Sos tremendo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? Estuviste bien, Negreira. ¿Vamos? ¿Qué pasa, negro? ¿Qué mirás? ¿Y este pendejo? Es el hijo. No era que no había nadie. Yo no sé dónde estaba. ¿Y ahora qué hacemos? Te espero afuera. Ya sabes lo que tenés que hacer. También me mentiste. Te tendría que gastar acá mismo. Era un guacho, boludo. ¿Qué querés que hiciera? ¡Hijo de puta! ¿Qué hace? Está loco. ¿Por qué no lo detuvo? Mirá quién se despertó. ¿Viste algo? Claro. Lo vi todo. ¿Lo viste todo? Sí. Lástima, che. Te voy a tener que silenciar. Bueno, mi amigo. ¿No será que vienen más policías a arrestarlo? Pero callate, infeliz. ¿No ves que no hay nadie? Vas a tener el honor de ser una nueva víctima de Vlad Tepes. La verdad que estoy bajando el nivel. ¡Tepes! Tengo algo acá que le puede servir. Deja eso, hijo de puta. Tranquilo, tiene que ver esto. ¡Deja eso, te quemo! Fíjate que Tito Líquido ha sido contigo. Ya mismo me decís quién mierda sos y qué carajo haces acá. Quédese tranquilo, le voy a traer la solución a sus problemas y usted todavía me quiere matar. Seré curioso, ¿y cómo se llama el doctor? Mi nombre es Iván Helsing. ¿Iván Helsing? Qué raro, me suena ese nombre. ¿Y cuál es tu solución milagrosa? ¡Tu muerte, demonio! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Alfredo, vení! ¿Trajiste el ajo? No, no traje nada. ¡Tráeme la yo, boludo! ¡Tráeme la cabeza que tengo en el maletín! Toma, papá. Ya está demasiado. ¡Tráeme el maletín, rápido! Papá, no entiendo nada. Entonces, ¿tenías razón? Claro, y este es un vampiro amo. Son los más fuertes. Dale, vamos. Ya no tenemos más nada que hacer acá.
Seré negro, pero no maricón. Papá. 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 Perdóname, papá. Oh, Dios mío. Por favor, perdóname. Por favor, Dios mío, te vayas. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía, pero me dicen Lucy. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Y tu papis? Mi papá está ahí. ¿Me acompañás? Dale, te acompaño. Es acá. ¿Dónde? Acá. Acá está mi papá. ¡No! ¡No puede ser! Un fuelle que me asegura que ya es de noche y es noche oscura. Hoy su rezongo suena sirena que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy, mi Lucy,
así que no hay collares con que se oculten tus yugulares. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Conde, mi conde, mi amor prohibido, ya desde el día en que la has bebido, mi sangre toda te corresponde. Si me has herido, mi flor de anemia, no es esta noche lo que me apremia, sino la llama que has encendido. Si algo me quieres, solo por eso, abre la boca, con que me hieres, con que me hieres, y hoy dame un beso. El mismo fuelle, como si hablara, me está diciendo que es noche clara. Ya no es rezongo, ni es la guadaña, ni es esa historia de Transilvania. Este es el tango con voz quebrada que ahora le canto a mi enamorada. Pero carajo, ¿quién trajo el ajo? ¿Quién trajo el ajo? Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares.